A las 6 de la mañana de este viernes llegaron a Maracaibo, procedentes de Praga, capital de la República Checa, estos tres vagones con capacidad para 200 personas. Es el inicio de la nueva etapa de la ciudad de Maracaibo. Este momento es trascendental para todos los maravinos. Comenzamos a sentir hechos tangibles como son los trenes para todos. Creo que hoy es una fiesta local, una fiesta regional para todos los zulianos, para todos los venezolanos. Estos vagones recorrieron diversas calles y avenidas de Maracaibo para darse a conocer entre sus habitantes. Cabe destacar que este modelo M1 es considerado uno de los más modernos dentro de la generación alemana en materia de transporte rápido. Uno de los más modernos de Venezuela va a ser este metro, porque va a ser el que se inicia pues, a partir de noviembre. Paulatinamente será incorporándose para un total de 7 trenes, cada uno de 3 vagones. Son 21 vagones que van a movilizar 30.000 personas diarias y un beneficio para más de 300.000 personas, y hasta el momento ha generado más de 5.000 empleos entre directo e indirecto. Esto es un logro bastante importante para nosotros y estamos muy orgullosos de eso, de que el gobierno ha hecho esto para nosotros. Y como zuliano, pues, creo que es algo muy importante para el Zulia. La línea 1 del metro de Maracaibo cubrirá un recorrido de 6.3 kilómetros. Estos primeros vagones que conforman el tren permanecerán los próximos 45 días en el cuartel Libertador para el disfrute de los maravinos, quienes podrán contar con el servicio a partir del primer trimestre del 2007. Melian Herrera, La Noticia.